¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz. Y bueno, como sabemos, dos menores de edad han chocado dos Lamborghini Urus luego de robarlos. Y bueno, como sabemos, dos adolescentes de la ciudad estadounidense de Boston han decidido rematar su gran noche con un robo en un concesionario de la compañía italiana. Y la cosa no terminó muy bien para ellos ni para los dos SUV de Santa Gata Boloñese. Y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, no es la primera vez que se ve un acto de vandalismo, ni tampoco la primera vez que está tristemente implicado un Lamborghini Urus. Bueno, pero en este caso la historia va incluso más allá, porque no han sido solamente uno, sino dos Urus, de los cuales acabaron de esta forma después de que dos menores de edad se lo robaran y los terminaran chocando entre ellos. Bueno, la historia tiene lugar a las afueras de la ciudad de Boston, en el estado estadounidense de Massachusetts. Y bueno, donde los dos protagonistas de esta historia decidieron terminar su noche por todo lo alto con un robo a un concesionario de la marca italiana de Santa Gata Bolognese, del cual sacaron estos dos 4x4, según la policía de la ciudad de Wayland. El establecimiento fue encontrado con un cristal roto por una piedra, por lo que permitió a ellos entrar, tomar las llaves y salir con los modelos. Bueno, otra unidad que respondió a la llamada de alarma ya sospechó al ver en una calle dos Lamborghini Urus y un Chevrolet Cruze, pero al darles en el alto, los dos Lamborghini se dieron a la fuga. El Cruze, sin embargo, acabó obedeciendo, por lo que el conductor y pasajero fueron arrestados por conducir sin licencia. En cuanto a los dos conductores, 5 horas después del aviso, los policías recibieron una llamada a sus colegas de Malden, no muy lejos de la zona de donde se produjo el delito, confirmando que habían encontrado los dos autos robados y a uno de los jóvenes delincuentes, que ya están bajo custodia policial. La mala noticia es que el motivo fue que él y su compañero habían acabado chocando entre sí. Al parecer, y según los informes policiales que todavía no se confirmaron, uno de los Urus terminó chocando con otro auto y luego recibió el golpe del otro Urus. Resultado, los dos autos, que están valorados en $200,000, algo así como 99 millones de, o sea, algo así como 100 millones de pesos chilenos, cada uno con los daños muy considerables, y uno de los jóvenes aún en paradero desconocido después de darse la fuga. Bueno, no se sabe si a su compañero le ha sentado mal esta lealtad de su compañero, pero lo que empieza a ser digno de estudio es la relación entre el modelo de Lamborghini Urus, robos a manos de menores y accidentes, si es que no es la primera vez que un pequeño ladrón termina más de mala manera su intento de robo con uno de los famosos SUV de la compañía Lamborghini implicado, y termina en malas condiciones, aunque en aquel caso aquel chaval de 14 años no estaba al volante, aquel niño de 14 años no estaba al volante del modelo. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.